¿Quién anda ahí? No veo todavía a nadie. Si hay alguien, por favor, haga algún tipo de señal de vida en el chat. Bienvenidos y bienvenidas. El sistema aquí del OBS no me está mostrando viewers en tiempo real, pero estoy pensando que ya con 5 o 6 que estén. Si están en el chat, por favor digan hola también. Estoy viendo a Rafa Vox, Pablo Amador, Osnoe, Mick, Carlos. Muchas gracias por estar aquí. ¿Se ve bien la pantalla y me escuchan bien a mí? También sí. Este es mi primer ever live stream en Twitch, así que digo, no está tan difícil, pero la verdad es que ahora mismo me puedo declarar novato también en esto, pero bueno, pues ojalá que lo pueda hacer un poco más seguido. Les doy la bienvenida. Esto se va a quedar grabado. Ya veré si, bueno, lo dejo en Twitch, pero también lo voy a subir al canal de YouTube y obviamente lo estaré socializando ahí en las redes. Y la intención del video, como lo tuiteé, es, pues, número uno, tener la oportunidad de platicar un poco más a detalle, más allá de los tweets y más allá de los posts en Facebook y de las cosas que hemos platicado, digamos, de manera más pública, Platzi y yo sobre todo. Es, pues, la oportunidad de platicar durante una media hora, no sé cuánto nos vaya a llevar, pero un rato, no les quiero quitar mucho tiempo, pero un rato platicar del curso, resolver dudas, y si hay dudas específicas, pues obviamente ponernos en contacto fuera de línea y resolver todas las que se necesiten, platicarles en más detalle de qué va este curso de online trading de Platzi, pero también platicarles de esta otra iniciativa que justamente en el marco del lanzamiento del curso de Platzi se me ocurrió, que es hacer estos talleres intensivos presenciales, primero en ciudades de México, en Guadalajara, Monterrey y obviamente Ciudad de México, y luego también ya confirmados, aunque afinando fechas de septiembre, Bogotá, Santiago y Buenos Aires. Lima todavía está pendiente. Espero poder también regresar a otras ciudades de México. Me han pedido mucho León, mucho Puebla, Querétaro, Mexicali, Tijuana y Mérida. Pero bueno, primero vamos a hacer lo posible por cumplir bien las tres ciudades de México y luego las otras tres de Latinoamérica y a ver cómo nos va. Les agradezco a los que están ya en el chat ahí dando señales de vida. Muchas gracias por señalar que el audio y el video están bien. Gracias por decirme cuántos viewers hay. Y bueno, en ese sentido, darles ya un poco más la bienvenida y comenzar. Lo que están viendo en pantalla es una de las plataformas que yo utilizo para hacer trading. Voy a estar revisando las preguntas específicas del chat, independientemente de que les platique. Yo hice una pequeña modificación a la presentación de la primera lección del curso de Platzi. En realidad van a tener ustedes acceso en este stream a la primera lección del curso de Platzi, que es más bien explicar de qué va el curso y también detallar un poco el temario. Creo que muchas de las dudas que están habiendo en el chat, específicamente de Joel Padilla,
y de otros que estoy viendo, creo que van a quedar respondidas cuando termine la presentación. Si se me va a leer en el chat alguna de las preguntas, por favor vuélvanla a hacer y estaré con muchísimo gusto resolviéndolas. A los que van llegando, bienvenidos y bienvenidas. La intención de este stream es platicar un rato, media hora, 40 minutos, lo que nos lleve, no quitarles mucho tiempo, pero platicar, resolver dudas sobre el curso de Platzi, de online trading y de trading que estamos haciendo, hablar un poco de los talleres y resolver dudas específicas de los talleres presenciales que voy a hacer en Monterrey, Guadalajara y Ciudad de México. Y si nos da tiempo, hablar incluso del IPO de Uber. Y lo que están viendo de nuevo en pantalla es la plataforma que uso para trading, y quiero mostrarles cómo se hace un trading en vivo, simulando, como pueden ver aquí, dice mayo 6, 11 de la mañana con 5 minutos. Esta plataforma cree que es el 6 de mayo a las 11 de la mañana, que es día entre semana. Ahorita me van a decir en el chat, para que vean que no hay trampa, un día y una hora random específicos. Y lo que vamos a hacer es tratar de hacer un trade en vivo, a ver qué tal nos va. Sin explicar mucho, sin hacernos bolas, sé que esta pantalla que tienen enfrente es un poco confusa. La idea es que después de los contenidos que vamos a estar colgando en Platzi, y sobre todo después de los talleres presenciales que voy a dar en Monterrey, Guadalajara y México, pues obviamente ustedes puedan utilizar una plataforma como estas para comenzar a hacer trading. En realidad, como ya para pasar al primer punto, les hice, insisto, una modificación a la presentación o al curso de Platzi en su primera lección. Y quiero hacerles esta pequeña presentación. No voy a pasar al modo gigantesco, porque la verdad es que se me hace aquí medio loco el display, pero creo que se alcanza a ver. En este mundo es muy importante hacer este tipo como de advertencias legales, porque nada de lo que se va a compartir en Platzi, ni de lo que comparto yo, ni de lo que se comparte en el taller, puede ser relacionado como un consejo mío de inversión. Nada de lo que estoy compartiendo en este curso en línea con Platzi, y nada de lo que voy a compartir en un taller, va a ser de ninguna manera una recomendación de decir inviertan en esto o no inviertan en esto. Eso es una cosa muy delicada, que específicamente en Estados Unidos está bastante regulada, pero además yo creo que allá afuera está lleno de charlatanes que les prometen recomendaciones de trading y qué stock es la calientita, ¿no? En qué compañía invertir, etcétera. No caigan en esos juegos. Esa sería mi primera recomendación. La verdad es que yo llevo haciendo esto 5 años y es lo más difícil que he hecho en mi vida. Apréndanlo. Creo que integrar lo que voy a compartir acá de alguna manera, no digo que se dediquen a esto de lleno, pero integrar por lo menos el conocimiento que esto les puede ofrecer, les puede dar muchas satisfacciones, específicamente relacionadas a dinero, porque esto se puede integrar muy bien a una estrategia de inversión de corto, mediano y hasta de largo plazo. Si ustedes conocen cómo funcionan los mercados bursátiles, cómo funciona un stock, qué diablos es la bolsa y cómo funcionan los movimientos de precio, yo creo que van a poder tomar sus decisiones. Entonces, es muy importante que haga yo pues hincapié de que tanto los contenidos de Platzi como los contenidos del taller no pueden ser considerados ningún tipo de recomendación para invertir. Ustedes están conscientes que participar en los mercados, cualquiera, si metes tu dinero en el banco o si metes tu dinero en un fondo de inversión, nada es seguro en este mundo. Cualquier movimiento de inversión que hagas tiene sus riesgos, y por supuesto la bolsa tiene muchos riesgos si no lo haces de una manera educada, ¿no? Se dice por ahí, hay una frase que me encanta, que la repetí en uno de los videos teaser del curso, donde hablo de que una frase que me gusta muchísimo dice así: los mercados bursátiles o la bolsa son aquellos lugares
o es aquel lugar donde gente que sabe lo que está haciendo le quita el dinero legalmente a gente que no sabe lo que está haciendo. Puede sonar un poco cruel, pero es bastante precisa, porque si tú te metes a invertir en bolsa y estás siguiendo el consejo de alguien y no tu propio conocimiento, pues te puede llevar la chingada, ¿no? Te puede llevar el tren. Entonces, bueno, eso como para poder decir que definitivamente el curso no tiene ninguna intención de hacerlos millonarios, no tiene ninguna intención de prometerles absolutamente ningún resultado positivo, tiene la intención concreta de decirles: esto está bien chingón para aprender, esto, a pesar de ser un curso introductorio, el de Platzi, puede ser el inicio de una alternativa de inversión que te impacte positivamente tu patrimonio, que vaya más allá del ahorro y de no tener deudas y de los vehículos tradicionales. ¿Qué son los vehículos tradicionales? Los vehículos tradicionales son los llamados fondos de inversión. ¿Qué pasa? Que nos meten en la cabeza ideas muy positivas, muchas de ellas, por supuesto, que es: no te endeudes, paga tus deudas, por supuesto, pero también paga todas tus obligaciones, y cuando tengas un sobrante, 10, 20% de tu dinero, pues mételo en un vehículo de inversión seguro que te dé un 5, 6, 7, 10, 15% a lo mejor, si tienes suerte con estos fondos. Y en realidad lo que se está haciendo con eso es darle a un experto, entre comillas, porque muchas veces no son expertos, son vendedores, a un experto que se llama asesor financiero, le das tu dinero y te olvidas, y efectivamente a lo mejor en un año ganas 10%, en otro año ganas 15% y en otro año pierdes 7%. Pero el punto concreto es que alguien más está tomando decisiones por ti. Y la intención de este curso en Platzi es, por lo menos a quien esté interesado, decirle que hay una posibilidad y una alternativa de aprender específicamente este mundo de una manera, si quieres tú, básica o introductoria, que te permita tomar tus propias o comenzar a tomar tus propias decisiones de inversión. Así que eso es el curso de Platzi. Específicamente de los talleres voy a hablar un poco más adelante. Para quien no me conoce y quien está conectado y conectada, los vuelvo a saludar. Insisto, voy a estar resolviendo algunas de las dudas que están presentándome en el chat un poco más adelante. Les pido que me tengan ahí paciencia para poder contestarlas. Pero bueno, de nuevo, la idea de esta presentación no es hacerles el curso completo, sino es simplemente compartirles un pedacito, ¿no? Hacer una especie de, como se dice en inglés, un sneak peek, una asomadita al tipo de contenido que van ustedes a encontrar en el curso de Platzi, que creo que definitivamente, si no están en Guadalajara, en Monterrey o en Ciudad de México, es una muy buena manera de aprender y de iniciar en este mundo. Anímense a echarle un ojo y a considerar tomarlo. Y a quienes están en Monterrey, Guadalajara y México, por recordarles que voy a estar allá y voy a hablar de eso un poco más adelante. Pero para quien no me conoce, pues cuando acá arriba digo un curso introductorio de online trading para cualquiera, y cualquiera está subrayado, pues me presento. En realidad yo soy un cualquiera que tuvo interés en aprender una alternativa de inversión más allá de estos vehículos tradicionales. Cuando digo que soy un cualquiera, quiere decir que, número uno, estudié comunicación. Por cierto, creo que hoy es día del comunicólogo, así que felicítenme, cabrones. No hay de ninguna manera un background o un antecedente de formación financiera. La verdad es que, digo, he sido emprendedor casi toda mi vida, y cuando estuve trabajando en Electronic Arts también hice muchas finanzas, pero en realidad no tengo ninguna formación financiera. Soy un bruto en el Excel todavía, no tanto ya, pero sigo considerándome un usuario muy, muy básico. Y definitivamente los números nunca se me han dado de la manera más fácil, ¿no? Ahora, en los últimos 2 años, he estado intentando aprender estadística, que es algo que ayuda muchísimo a la probabilidad de los trades, etcétera. Y la verdad es que me cuesta mucho trabajo. Entonces, cuando digo que un cualquiera puede aprender, o una cualquiera puede aprender este tipo de conocimientos, lo digo de verdad con conocimiento de causa.
En 1998 armé algunas, con unos amigos, unas revistas. En 2002 inicié un evento de videojuegos. Toda mi vida he trabajado en videojuegos. En 2006 me invitaron a trabajar dirigiendo Electronic Arts en Latinoamérica. Luego en 2010 me invitaron a vivir acá a Silicon Valley para llevar algunas responsabilidades ya de manera más global en Electronic Arts. Y en 2016 me salí de Electronic Arts para fundar este fondo de inversión que se llama Altered Ventures, que es un fondo de inversión que invierte en videojuegos. Y esa sigue siendo, digamos, mi chamba, o una de mis chambas principales. También tengo un par de actividades en México, pero específicamente cada vez más el trading se ha convertido en una actividad cada vez más interesante para mí. Y bueno, desde 2014 soy day trader. Tengo 5 años haciendo esto, casi 6 porque comencé a finales del 2013. La verdad es que específicamente el day trading se ha convertido para mí en una actividad sorpresiva, y quiero aquí mostrarles un tweet de el 2016. Este tweet del 2016 fue una de las primeras veces que yo dije, ¿qué es esto y por qué me está yendo tan bien? Obviamente ya con 2 años encima de aprendizaje y de buscar un montón de contenido que no hay tan fácil de aprender. Alguien ayer me decía, oye, estás enseñando conceptos de Investopedia, ¿no? ¿Qué es un stock y ya? Pues no, definitivamente no. Esto definitivamente trae muchísimo estudio detrás y además también muchísimo trabajo, porque no hay contenidos realmente que te ofrezcan la posibilidad de decir cómo se hace, con la posibilidad de ganar o de perder, pero cómo se hace verdaderamente el trading para poder tratar de tener un resultado positivo. Y como lo pueden ver en ese tweet del 2016, en 3 meses, enero, febrero, en casi 4 meses, de enero a abril, en ese periodo tuve un retorno del 48%, y no hay fondo de inversión, no hay vehículo tradicional, no hay asesor financiero que te ofrezca ese retorno, ¿no? Y hace unos días, este tweet es de el 22 de abril del 2019, volví a hacer un tweet un poco, digamos, más complejo, porque está más lleno de números, para decir que quien me pidió credenciales, para decir, oye, ¿cuáles son las credenciales que tiene Mario para dar este curso? Pues credenciales como tal ninguna. No estudié para ser day trader, no estudié finanzas, no tengo 50 años haciendo trading, no soy asesor financiero. Lo que soy es una persona que en 5 años, a lo largo de 5 años de mucho aprendizaje y de mucho trabajo, pues he tenido muy buenos resultados. Y para muestra quise mostrar en este tweet un botón que en 10 días tuvo un retorno de 18%, entre el 8 de abril y el 19 de abril, con obviamente una situación donde, no, sin meterme aquí en detalles, el tema es que así como gané, también perdí. Por ejemplo, el 3 de abril, como pueden ver acá, voy a sacar aquí el 3 de abril, solo ese día perdí el 5%, y el 18 de abril gané 3.8%, pero en 10 días gané 18%. Y no solo eso, sino que 60-80% de los trades que hago son ganadores ahora, y son, ese resultado es más o menos constante, y me da mucho gusto compartirlo, porque la verdad es que es difícil. Esta es otra de las frases que me encantan y que estoy compartiendo en el curso de Platzi, y que en inglés está la frase, pero en español quiere decir que el juego de la especulación es uno de los juegos más uniformemente fascinantes del mundo, pero no es un juego para los estúpidos, dice ahí Jesse Livermore, los flojos mentales, las personas de poco balance emocional, y sobre todo tampoco para los aventureros de vamos a hacernos rápido, sobre todo ahora que están tan de moda las criptos. Morirán pobres. Jesse Livermore
Jesse Livermore fue un trader de principios de siglo, en los, bueno, no tan principios de siglo, él fue muy activo en los años 20 y en los años 30, uno de los traders más legendarios de la historia. Y a mí esta frase me fascina porque verdaderamente engloba, por un lado, la palabra especulación, que tiene tan mala fama, ¿no? Muchas veces se nos dice que si somos especuladores del mercado, lo estamos haciendo mal, y la verdad es que la especulación tiene muchos, muchos años, y hacer negocios, desde mi punto de vista, es especular en sí mismo. Pero independientemente de eso, lo que sí puedo decirles es que este no es un juego, esto no es una actividad, como dice Jesse Livermore, específicamente para ser un huevón o para creer que esto te va a llevar a la fama y la fortuna en poco tiempo. Eso definitivamente no podría estar más alejado de la realidad. Sí puede dar muy buenos resultados, sí puede dar verdaderamente sorprendentes resultados. A mí me ha cambiado la vida, pero también me ha costado muchísimo trabajo. Es de las cosas que más trabajo me ha costado, ¿no? Y bueno, en este curso estamos tratando de transmitir que si tú estás interesado en aprender conceptos inicialmente básicos, porque este primer curso es básico, pero durante esa, en esa área de Platzi vamos a estar compartiendo muchísimos cursos más avanzados, pero si tú quieres aprender de manera introductoria qué ruta es la que quieres tomar para meterte al mundo del trading, específicamente de stocks, pero no tienes mucha idea de cómo comenzar. Joel, por ahí tenías una pregunta ahí de cómo comenzar. Si no tienes una idea muy concreta de cómo comenzar, porque muchas veces me piden, oye, ¿qué libro leíste? Ninguno, maestro, ninguno. Es decir, sí he leído libros, pero lo cierto es que parte del scam culture, ¿no?, de la cultura del scam, es que un libro te va a cambiar totalmente el panorama y te va a hacer ganar muchísimo dinero. Y no es así, esto no se aprende en libros, esto se aprende haciéndolo, ¿no? Y obviamente teniendo acceso a contenidos que yo quise, digamos, recolectar, resumir y sobre todo desde mi propia experiencia tratar de compartir. Con o sin formación financiera, específicamente si ustedes están interesados en tomar este curso, creo que si no tienen formación financiera les conviene muchísimo, porque nada se habla de manera compleja a nivel finanzas. No importa dónde vivas, obviamente estoy haciendo esto en español y está 100% el contenido en español, tanto el curso de Platzi como de los talleres, así que pues obviamente sí tiene que ser un país o tú tienes que ser alguien que hable español. Y también estás interesado o tienes ese como gusanito y esa cosquillita, ese interés, esa piedra mental en el zapato de decir, ya ahorré, no estoy en deudas, tengo un poquito de dinero. Para quien estuvo preguntando con cuánto dinero se puede comenzar con $500, se puede comenzar con $1,000, se puede comenzar con $3,000, o se puede comenzar incluso con $0 y abrir una cuenta de simulación, que ahorita la van a ver en la plataforma que les mostré al principio, y comenzar a aprender esto sin el riesgo de perder dinero. ¿Por qué? Porque pues en realidad una cuenta de simulación la puedes abrir con $10,000 virtuales, $100,000 virtuales o $1,000 virtuales también, y comenzar a aprender. De hecho, esa es mi recomendación al final del curso de Platzi, que abran una cuenta de simulación y que comiencen a poner en práctica lo que comenzamos a lo que terminamos y concluimos de mostrar en el curso de Platzi. Así que las personas que estén interesadas en tener una alternativa de inversión mucho más allá de las tradicionales, ¿cuáles son las tradicionales? Invertir en bienes raíces, invertir en fondos de inversión o en bonos de deuda o en cuentas de ahorro que te prometen y te garantizan, por supuesto, el 3% o el 2% o incluso el 5% de retorno en un año completo, y que pues obviamente ustedes verdaderamente, cuando estamos en un mundo que cada vez más se pone más difícil en términos de seguridad social y cobertura para el retiro, etcétera,
si no nos hacemos cargo nosotros mismos de nuestras propias decisiones, no solamente a nivel finanzas personales, sino específicamente a nivel inversión y retiro, yo creo que no la vamos a pasar muy bien cuando seamos viejos. Entonces, mi recomendación es que comiencen a tomar sus propias decisiones y que no, esas decisiones vayan mucho más allá de las tradicionales y de las de esas como mindsets, ¿no? O mentalidades que nos meten a fuerza de decir, aléjate totalmente de la bolsa y tú mete tu dinero y confórmate con ese 5% o 2% de retorno que te puede dar el banco, por ejemplo. En fin, ese es un poco el objetivo, y para este tipo de personas interesadas en esto que dice este párrafo, es para quien está interesado, para quien está dirigido el curso. Les quiero compartir de manera muy rápida el temario general del curso, ya para apurarnos. El curso de Platzi tiene este temario completo, donde empezamos desde cero a hablar de la breve historia de la inversión y de los mercados bursátiles. A mí me gusta mucho la historia, entonces definitivamente es contenido que pueden encontrar en internet, sí, pero creo que en ese sentido, si la tienen de una manera más resumida, es interesante. ¿Cuáles son las categorías y los tipos de inversión más relevantes? Los tipos de inversionistas, que es muy importante diferenciar el objetivo dentro de los inversionistas que existen. Por eso es que pasamos a un siguiente módulo, donde hablamos de quiénes son esos inversionistas que están verdaderamente interesados en pues un largo plazo, y quiénes son los traders, cuáles son sus objetivos y las estrategias, por qué son diferentes un inversionista de un trader, y algunos ejemplos famosos para entender un poco más. Vamos a hablar en el módulo 3 de qué diablos son las empresas privadas versus las empresas públicas, cómo funcionan esas empresas, cómo se estructuran, cómo funcionan entonces con su relación las empresas públicas a los mercados bursátiles, alguna terminología y conceptos generales que ayuda, definitivamente, eso sí lo pueden encontrar en Investopedia, pero la verdad es que, de nuevo, todo se puede encontrar en internet en ese sentido, pero esta terminología, si no se aplica de manera práctica y si no se aplica de manera enfocada, pues la verdad es que no sirve de nada. Y yo intento en el curso de Platzi entregarles esa terminología de una manera ya mucho más elaborada y mucho más digerida. Y luego comenzamos a platicar de uno de los dos troncos, tanto para traders como inversionistas, pero uno de los dos troncos más importantes del mundo de la inversión, que es el análisis fundamental para tomar decisiones, tanto de inversión como de trading, y el análisis técnico para tomar también decisiones de inversión y de trading. Y específicamente nos metemos de lleno a el análisis técnico, que es lo que yo hago para poder hacer day trading, y que obviamente nos vamos a meter de lleno en el curso de Platzi, en este primer curso y en los otros cursos que van a salir, pero también en los talleres presenciales que voy a dar en junio en Monterrey, Guadalajara y México. Ahorita les cuento las fechas porque estaban preguntando por ahí las fechas. Luego vamos a hablar de qué es eso de un simulador de trading, por qué es diferente hacer trading en un simulador que trading en la vida real. Y luego vamos a hacer nuestro primer trade, ¿no? Que ahora mismo van a ver uno. En realidad la intención de hacer uno era para tratar de explicar por qué el taller, específicamente los talleres presenciales, están con el precio con los que están. Ahorita les voy a enseñar la página, el sitio web, un poco para que vean. Y la idea de hacer trading en tiempo real, tanto en esta sesión como en el curso, es mostrarles que con ese proceso de análisis técnico y con una administración de riesgo responsable, ganemos o perdamos, la idea es verdaderamente estructurar un sistema con disciplina, con responsabilidad, con un balance emocional y psicológico que es fundamental para poder hacer esto, y definitivamente una técnica que yo tengo específicamente, y eso es un poco como el valor de lo que yo quiero transmitirles, particularmente
en los talleres presenciales que voy a hacer, que es un poco la técnica de ese proceso que yo hago. Hay muchísimas más afuera, sí, muchas más funcionan seguramente mejor, vaya, millones, soy un trader totalmente novato. A mí me han funcionado y he descubierto que no es tan difícil aprenderlo. Entonces, para quien está, por ejemplo, comentando ahí en el chat que ese es el secreto, cómo aplicarlo, nadie explica claramente cómo. Bueno, pues en los talleres presenciales que voy a dar en México, Guadalajara y Monterrey, yo sí voy a explicar tal cual cómo lo hago, ¿no? Y ese es un, esa es una de las maneras de cómo se hace. Hay muchísimas más, pero la sistematización y el proceso que a mí me ha servido es lo que yo quiero compartir en estos talleres presenciales. Y en el curso de Platzi, obviamente de una manera mucho más pausada y mucho más profunda, el meternos de lleno a, por ejemplo, cursos más avanzados de análisis técnico que vamos a ver, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, esa es la digamos, la fotografía muy, muy general del curso en Platzi. Yo les agradezco a los que siguen por acá. Ahora les quiero mostrar justamente de manera muy rápida por qué estoy haciendo, abrí tal cual el sitio web de estos talleres de day trading. Estos talleres de day trading que estoy haciendo incluyen el curso de Platzi. Es muy importante, sobre todo para quien está viendo esto y está basado en Monterrey, en Guadalajara y en Ciudad de México. Estas son las fechas de estos talleres iniciales: junio 11 y 12 en Monterrey, Guadalajara 14 y 15 y Ciudad de México 17 y 18 de junio. Ya tengo confirmado para septiembre Bogotá y ya tengo confirmado también para septiembre Buenos Aires, y probablemente para principios de octubre estaré también en Santiago. Estoy peleando para tratar de cerrar con unos amigos que tengo allá la oportunidad de poder hacer esto en Lima también, pero eso todavía no está confirmado. Y bueno, en ese sentido, decirles que este taller de day trading incluye tanto una membresía de Platzi, ahorita les voy a mencionar. La verdad es que esta sesión no es para venderles totalmente el taller ni el curso, sino es simplemente para resolver dudas, sobre todo a algunos indecisos que había, o algunas personas que no sabían exactamente cuál era la diferencia entre el taller presencial y los cursos. Pero la verdad es que sí vale la pena el echar una navegada muy rápido y el decirles que dentro del taller de day trading hay dos tipos de boletos. Y esos dos tipos de boletos, como dice aquí el banner de aquí de la derecha, es: hay uno que te da obviamente la entrada al taller presencial más Platzi Expert, que para quien obviamente está aquí sabe que es Platzi, sabe que esta es una membresía que solita vale $299. Y además esa entrada al taller te incluye el curso de trading en Platzi. Y hay otro boleto que te incluye la entrada al taller, por supuesto. No te incluye el Platzi Expert, pero sí te incluye el curso de trading en Platzi. Así que si están, la primera duda que estoy tratando de resolver acá es que si ustedes están en Ciudad de México, en Guadalajara o en Monterrey y tienen interés en el curso de Platzi, este taller les incluye el curso. Entonces esa es una de las dudas, digamos, más importantes. Y déjenme nada más mostrarles, obviamente no me voy a clavar leyéndolas, pero en este sitio web pueden encontrar, se llama hodlumpowell.com, que es una de las empresas que tengo específicamente alrededor de trading. Estamos haciendo también, se me está ocurriendo hacer mucho de estos temas de educación, etcétera, pero particularmente es con la que hago trading. Aquí hay una sección de preguntas frecuentes donde se explica cuántos boletos hay, cuántos tipos de boletos hay, qué es eso de Hodlum Powell, etcétera. No es un FAQ muy grande, pero bueno, quien tenga más dudas, acá está el FAQ. Pero regresando un poco y para mostrarles específicamente el sitio web, las próximas fechas ya las platicamos. Acá pueden ver, por ejemplo, si ustedes están en Monterrey y le doy aquí en boletos, van a ver que los tipos de boletos son estos. Y para quien dijo, oye Mario, esto está muy caro, de nuevo, esto está en pesos,
Esto incluye el curso de Platzi que vale $99, esto incluye la membresía, pero justamente por esa razón es que yo quise, y aquí me paso rápidamente a esta pantalla, quise mostrarles de manera en vivo una muestra de algo que tuiteé hace algunos días y que tiene que ver justamente con la posibilidad real de recuperar la inversión, esos $300 o $350 aproximadamente que cuesta el taller presencial. Ojo que el curso de Platzi cuesta nada más $99, pero quería mostrarles específicamente cómo es relativamente con una cuenta pequeña, una cuenta de $1,000 o una cuenta de $500. Obviamente si es de $500, si abren una primera cuenta de $500 se pueden tardar más, y sobre todo yo no recomendaría inmediatamente abrir una cuenta solamente con $500 para tratar de recuperar la inversión al taller. La verdad es que eso sería irresponsable, pero simplemente el decir, oigan, no está descabellado verdaderamente aprender todo lo que van a aprender específicamente en el taller presencial y tener la posibilidad real, no garantizada, pero sí real, de recuperar la inversión de lo que van a pagar, ya sea en el curso de Platzi, que vale $99, o en un taller presencial que voy a dar y que la verdad es que creo que vale la pena, porque además estamos todo el día de una manera bastante intensiva. Quiero pasarme a esta plataforma después de que termine yo de enseñarles el sitio web y resolver algunas de las dudas que he visto que están compartiendo, para tratar de hacer un trade. Pero mientras tanto, quien esté en el chat, dígame una fecha de mayo completamente random, por favor, para que vean que quienes entraron después del principio, acá en esta plataforma, como pueden ver, aquí dice on demand, y lo que está sucediendo en el mercado ahorita está como si fuera el 6 de mayo a las 11:36 de la mañana. Si yo digo aquí, oye, represéntame qué pasó en el mercado el 9 de mayo a las, vamos a ponerle a las 7:34 de la mañana, tiempo de Nueva York, que es cuando los mercados están abiertos después de las, perdón, 9:30 de la mañana, tiempo de Nueva York, son las 7 acá. Todo esto que están viendo es lo que sucedió en el mercado el 9 de mayo a las 9:34 a.m. Entonces, para que vean que no hay trampa, aquí ya hay algunas fechas. Vamos a elegir, la primera fue de, bueno, ya estaba yo en el 9 de mayo, crash 128 dice 3 de mayo. Vamos a pasarnos al 3 de mayo, que fue viernes. Ahora, díganme una hora totalmente random. Alguien dígame una hora totalmente random. A ver, Crash, a ti ya te hice caso para la fecha, entonces vamos a dejar que alguien más. Crisari07 dice las 14 horas. Vamos a poner aquí 14:00. Muy bien. Esto que están viendo, ahorita voy a explicar las cuatro gráficas que están acá, pero esto que están viendo es cómo estaba el mercado, particularmente en un ETF llamado BOTS, que es de robótica e inteligencia artificial. Pero ahora, que viene la parte divertida, díganme, hay algunas que no van a aplicar porque están muy caras, no puede ser Amazon porque está muy cara, no puede ser Netflix porque está muy cara, no puede ser Tesla porque está muy cara, y lo que quiero mostrarles es algo que se tiene que mostrar con alguna stock de menos de $100. Ya platicaremos por qué, pero quiero que me digan alguna compañía. Twitter, vamos a hacer Twitter, y le voy a hacer caso a Alan porque fue el único que puso el ticker symbol, que es una de las cosas que vamos a aprender en el curso de trading, tanto de Platzi como del taller. Ese TWTR que están viendo ahí, los que están en el chat, TWTR es el símbolo ticker
o el símbolo, digamos, bursátil de la compañía Twitter. Y vamos a entrar acá a Twitter. Y entonces ahí está, ¿no? Es más, voy a borrar aquí mis anotaciones. Todas las anotaciones están borradas, salvo dos, pero esas no importan. Al rato regresamos a Twitter para hacer un trade. Probablemente vaya a tener yo que cambiar el horario a un horario un poco más, más temprano, pero no creo. Vamos a ver cómo se comporta. Quiero regresar al sitio web en el que estaba para terminar de platicarles un poco cómo está el taller. Ya quedó claro que el taller de day trading que voy a dar en Monterrey, Guadalajara y Ciudad de México incluye el curso de Platzi totalmente, y hay un boleto que incluso también incluye la membresía de Platzi Expert, que a mí me fascina. Yo la tengo y le he sacado muchísimo provecho. El último curso que tomé, gracias a que tengo la membresía Platzi Expert, fue la de Facebook Ads, justamente para hacerle ruido a este taller, y me sirvió de verdad, no tienen ni idea cuánto. Soy gran fan de Platzi, son grandes amigos míos, independientemente de la relación personal que hay. Yo admiro muchísimo lo que están haciendo Freddy, Cristian, todo su equipo. Verdaderamente han cambiado el landscape educacional de Latinoamérica con todo lo que han hecho. Así que aprovecho para decirles que si no saben qué es Platzi o si no tienen ni idea de Platzi, la verdad es que esta es una gran oportunidad para poder aprovechar y tener oportunidad de conocer los cursos de Platzi. Bueno, me sigo acá para hablar un poco de qué es lo que va a haber a nivel instructores. Me da mucho gusto contarles que específicamente en la Ciudad de México, porque es la única fecha que puede, Jack Schrager, que es el autor de este libro Market Wizards, que es una de las biblias del trading, va a estar justamente ahí conmigo. Va él a hacer un evento independiente para traders más avanzados, que vamos a hacer ahí en el Marquis también, el día 19. Pero el día 18 va a estar conmigo y simplemente va a estar una hora y va a dar ahí su visión del mercado y va, obviamente sabiendo que está con traders principiantes. Pero la principal intención de tener a Jack Schrager en México es porque va a dar un seminario por separado que estamos organizando él y yo para traders e inversionistas. No, Joel, no te recomiendo ese libro para hacer trading, porque ese libro en realidad son entrevistas con traders. De hecho, ese libro probablemente ni lo vayas a entender si no has hecho trading en tu vida. Entonces, es un libro muy divertido para quien ya hace trading. Se ha convertido en la Biblia para gente que nos dedicamos a esto, pero definitivamente yo creo que es una de las peores formas de iniciar en el mundo del trading, porque la verdad es que son puras entrevistas con traders, que pues la mitad de lo que dicen todos esos entrevistados no lo vas a entender si no haces trading o no has hecho trading antes, ¿no? Bueno, su servilleta, que ya les platiqué qué hago, pero concretamente de nuevo hago trading desde el 2014. Lucía, que tiene muchísima experiencia siendo coordinadora de este tipo de eventos, va a estar ahí conmigo. Ella está basada en Guadalajara, pero va a estar también conmigo en los eventos, ayudándome a coordinar. Y la agenda, ¿no? La agenda es básica acá, obviamente, porque no íbamos a poner todo el temario. Empezamos a las 8:30 de la mañana, comenzamos tal cual, bueno, el registro comienza a las 8:30, a las 9 comienzan todos los contenidos intensivos, luego está una sesión especial que es sorpresa más comida. Lo quise hacer en los tres lugares, tanto de Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey. Lo quise hacer en lugares pues, bastante premium, bastante buenos a nivel calidad, entonces definitivamente quiero que valga la pena. Luego comenzamos de nuevo con el taller intensivo, la segunda parte a las 3, y vamos a terminar 6:30, 7. O sea, sí es un día bastante intenso, obviamente con coffee breaks, etcétera, pero sí es un día bastante intenso donde quiero
que se lleven, digamos, todo lo necesario para poder comenzar. En Ciudad de México voy a estar en el Hotel Marquis Reforma, que está en Paseo de la Reforma. Seguramente los chilangos que están conectados saben exactamente dónde es. Yo soy chilango. Bueno, soy toluco, pero pues es para efectos regionales, da lo mismo. En Guadalajara voy a estar en el Hotel Hyatt de Andares. Y en Monterrey voy a estar en un hotel nuevo que no conozco, que se llama el Live Aqua Urban Resort, que está en Lázaro Cárdenas. Así que espero verlos por allá, quienes estén ahí, quienes obviamente también están viendo esto en la pantalla. Hay algunos eventos con los que estoy haciendo pues un partnership ahí, donde nos estamos ayudando mutuamente. Por supuesto, Platzi, que es absoluto copatrocinador de todo esto, porque Platzi nos está dando las membresías, tanto del curso como las membresías totales de ellos. Y bueno, pues ese es el sitio web ya, ¿no? La parte de Jack Schwager ya quedó clara. Jack va a estar en el Marquis Reforma, pero el día 19, y es un registro, digamos, independiente. Él va a hacer en este seminario 3 presentaciones, y esto está dirigido, como dice aquí, a inversionistas ya más profesionales, aunque sean principiantes, intermedios y avanzados, a gente que ya está activa en los mercados financieros. Pero bueno, ese no es el punto de esta sesión. Ahora sí, antes de pasar de nuevo a esto y comenzar a hacer el trade, pues ahora sí me quiero pasar con ustedes a ver qué tipo de preguntas hay, resolverlas. Me voy a subir un poco en el chat para ver qué preguntas ha habido. Pero si pueden ir poniendo sus preguntas en el chat, si hay algún comentario de lo que he compartido, si hay alguna duda, se vale también las críticas y los escépticos. Si hay alguien ahí que diga, no, Mario, esto es un scam, vete a la chingada, etcétera, lo platicamos. Porque la verdad es que, lo dije al principio, lo he dicho toda la vida, esto es esto es lo más difícil que yo he hecho. No es algo que yo recomiende para quien esté buscando dinero fácil, pero sí es algo que recomiendo para alguien que está interesado en tomar sus propias decisiones de inversión y ya no dejárselas a terceros. Y esos terceros puede ser desde el banco hasta un fondo de inversión. Y es más, ni siquiera es una u otra. Como lo decimos en el curso de Platzi, se puede invertir en bienes raíces, se puede invertir en fondos de inversión seguros, se puede tener tu cuenta de ahorritos de banco y se puede comenzar a aprender a hacer esto, porque en una de esas encuentras una manera alternativa de hacer crecer tu dinero de corto, mediano y hasta de largo plazo. Entonces no está peleado ser trader con ser inversionista. Yo soy inversionista de largo plazo también, pero la parte de ser trader me ha cambiado verdaderamente la vida y la carrera. Entonces, bueno, me estoy subiendo aquí al chat para empezar a resolver algunas dudas. De nuevo, les agradezco mucho a los que están conectados y a las que están conectadas. La idea, de nuevo, de este stream era platicarles un poco lo que ya vieron, pero también resolver dudas. Así que anímense y pongan cualquier pregunta que tengan. Después de esto voy a pasarme a la plataforma y voy a hacer un trade de Twitter. A ver qué tal nos va. Les voy a enseñar de manera muy general cómo hago, no como tal cual, sino vamos a hacer el trade de acuerdo a lo que yo vea rápidamente que puede resultar ganador. Ustedes escogieron el día, no sé qué pasó ese día, no me acuerdo. Ustedes escogieron la hora y ustedes escogieron la compañía. Entonces, en realidad no hay trampa aquí y vamos a ver si verdaderamente puedo o no ganar ese trade. Y si lo pierdo, van a ver cómo voy a controlar mi riesgo y voy a perder, obviamente, nada más allá de lo que me vaya a poner a mí en riesgo financiero, ¿no? Estoy en una cuenta simulada, pero es una cosa que quiero hacer. Es la primera vez que lo hago, la última vez que lo hice, digamos, de una manera pública fue grabando el curso de Platzi. Quien ya tomó el curso vio que hicimos un trade con Nvidia y nos fue bastante bien. Ganamos como $800 en un trade con Nvidia y fue también totalmente random. Entonces, bueno, hay alguien que está preguntando. Joel preguntó que si vengo de los cursos de Platzi, ¿crees que con los cursos de Platzi sean suficientes? Como lo dije, Joel,
Creo que los cursos de Platzi, el curso inicial que está ahí, es una gran manera de comenzar. Es el primero de varios, para que les quede súper claro. Ese curso se cobra aparte, pero en realidad si tú pagas esos $99, vas a tener acceso total al resto de los contenidos de trading que yo voy a tener ahí. Entonces, por $99, independiente de la membresía de Platzi, tú vas a poder tener acceso ya sin costo adicional al resto de los contenidos que vamos a hacer con Platzi. Entonces, yo creo que es una muy buena manera de comenzar, pero me atrevería yo a decir que la mejor manera de comenzar, o la que yo más recomendaría, sobre todo porque te incluye el curso gratis, es que si estás en Guadalajara, en Monterrey o en Ciudad de México, o si puedes ir, adquirir el taller te da acceso a los cursos de Platzi sin costo. Y es más, hay otro tipo de boleto que, además del curso de Platzi que tengo, te puede dar acceso también a la membresía total de Platzi anual, que vale $299 nomás, ¿no? Entonces, yo creo que es una manera muy pragmática de comenzar. Yo no recomiendo leer libros para empezar, es decir, sí puede ser algo, pero es igual que leer Wikipedia. Leer un libro para hacer trading es lo mismo que leer un libro para ser médico. En ese sentido, no le des toda tu confianza a un libro para comenzar. Esto comienza cuando verdaderamente lo pones en práctica y comienzas verdaderamente a tener una actividad real y directa en los mercados. Entonces, esa es la mejor manera en la cual yo recomiendo que se invierta. La otra que decían por ahí es que si se puede invertir como $3,000 es más que suficiente. Decía también Joel, ¿en qué puedo invertir si solamente tengo poco dinero, como $3,000? Yo primero te recomendaría abrir una cuenta de simulación, Joel, y esos $3,000 son más que suficientes para una primera cuenta, digamos, inicial. $1,000 son suficientes, $500 son suficientes, pero de nuevo, mi recomendación inicial a todos los que están comenzando esto es que abran una cuenta con $0, una cuenta de simulación. Les voy a enseñar tanto en el taller como en el curso de Platzi cómo se hace, o de manera general, cuáles son las alternativas para abrir una cuenta de simulación y comenzar a aprender a hacer esto. Yo no recomiendo comenzar a hacer esto con dinero real, porque no es la manera más responsable de comenzar. Yo sí creo que unos 3 meses, 6 meses de simulación son absolutamente vitales antes de comenzar a operar con dinero de verdad. Al menos es mi visión de cómo hacer esto, ¿no? ¿Quién más está? Hay más mensajes ahorita abajo. Muchas gracias a todos los que están ahí comentando que sí van a tomar el curso. Oscar dice, yo perdí $200,000 por seguir a un vato que no tenía ni una idea de trading y se las daba de bien pro. Ya eres el único exponente de trading de habla hispana al que le creo. Bueno, pues muchas gracias. La verdad es que cualquiera que te venda que el trading te va a dar dinero fácil te está mintiendo. Cualquiera que te pida dinero o algún beneficio directo porque te dé recomendaciones de trading es tranza. Cualquiera que te diga que es momento de invertir en cual o tal acción o en tal o cual cripto, sobre todo que ahora abundan los que están emocionados haciendo trading con cripto, hágalo sobre su propio riesgo, ¿no? Es decir, adueñense de su propia persona financiera y no sigan el consejo de nadie más. Pero para poder adueñarse de su propia persona financiera, lo que necesitan es conocimiento, y eso es lo que yo he tratado de adquirir y sigo adquiriendo, porque no dejo de aprender en estos 5 años. Que nadie más tome decisiones por mí, que nadie más me diga qué comprar y qué vender, sino yo conocer las metodologías, los sistemas, las técnicas, los análisis que me permitan hacer y tomar mis propias decisiones de trading y de inversión. Eso es lo que estoy queriendo yo transmitir con esto. Yo no estoy prometiendo dinero, no estoy prometiendo fortuna, estoy prometiendo aprendizaje. Es lo único que estoy prometiendo. Y aprendizaje que, pues obviamente sí tienes que pagar por él, porque la verdad es que el contenido que estoy compartiendo ahí me ha costado trabajo. Yo no me dedico
a esto al 100%, y como lo dije en Twitter hace unos días, estos talleres, por ejemplo, presenciales, los estoy haciendo por gusto, les estoy metiendo yo mi propio dinero, es decir, yo estoy invirtiendo en los hoteles, yo estoy invirtiendo en la comida, yo estoy invirtiendo en los viajes, yo estoy invitando a Jack Schwager, y pues obviamente que lo haga por gusto no quiere decir que le quiera perder dinero. Entonces, esa es la razón por la cual estoy cobrando los talleres. Alguien más pregunta, dicen, nos dices que lo aprendamos, pero ¿por dónde empezamos? Creo que ya respondí a eso. ¿Con qué monto mínimo podríamos entrar a hacer trading? Ya respondí eso también. Alguien me conoció en los torneos de FIFA. Saludos, Rafa. Si tomas el curso de probabilidades y estadística que hay en Platzi, puede ser que te sea más fácil. Ese curso está muy bueno, ya lo tomé, lo recomiendo muchísimo. Hey Mario, tú que ya pasaste por todo esto, ¿por qué no nos dices, yo fui a aprender a este lugar y leí este libro, tomé estos cursos? Yo lo que hice, Joel, fue empezar a hacer simulación. Leí libros, visité páginas de internet, tomé 3 cursos presenciales acá en Estados Unidos, acá en California, 3 cursos presenciales, uno que duró de hecho como 3 semanas. Para su info y a las pruebas me remito, pagué $10,000 por ese curso, y la verdad es que lo pagué a pagos porque obviamente no lo pude pagar al chas, pero para que vean más o menos lo que cuesta este tipo de información. Pero de nuevo, creo que no hay una receta. Si tú quieres que yo te diga, oye, yo ya aprendí, leí este libro, tomé estos cursos y me salió la magia, te estaría yo mintiendo, porque en realidad la receta de esto es comenzar a trabajar, comenzar a aprender y comenzar por algo. Y lo que yo quiero ofrecer con estos talleres y con estos cursos es justamente una manera muy concreta, muy práctica y sobre todo muy digerida de aprender y de comenzar. Eso es lo que estoy tratando de ofrecer con esta iniciativa. Por ahí alguien tenía problemas de audio, espero que se hayan resuelto. Al parecer creo que nadie había tenido problemas de audio. Alguien empezó con $100 por ahí. ¿Qué, dónde estaba yo hace 2 años? Estoy leyendo todas sus preguntas, ¿eh? ¿Para cuándo vendrán los otros cursos de Platzi? Los otros cursos de Platzi, después de este introductorio, yo creo que estarán empezándose a grabar. Ya los tengo preparados, sobre todo los siguientes 2 ya los tengo preparados a nivel material. Depende un poco también obviamente de la coordinación con la producción de Platzi, pero creo que ya empezamos a agarrar ritmo y en los próximos 2 meses yo creo que puedo empezar a platicar un poco ya específicamente de las fechas donde va a haber más contenidos en el curso de Platzi, ¿no? Esta especie como de área de carrera de trading que va a tener varios cursos, el curso introductorio, pero de nuevo que les quede muy claro que ya no se van ya no pagarían de más por estos contenidos adicionales. Ese es el único pago que tendrían que hacer independiente. Saludos a Jaime Jorge por ahí. ¿Se tocarán temas diferentes en cada día? Sí. Si te estás refiriendo a cada uno de los módulos del curso de Platzi, la respuesta es sí. Si te estás refiriendo a si el taller dura 2 días, la respuesta es no, Oscar. El taller dura solamente 1 día, pero estoy 2 fechas en cada ciudad. El taller es de 1 día, pero estoy 2 días, 2 fechas en cada ciudad. Espero que quede claro. Por ahí están recomendando un libro que no he leído, pero que me han hablado muy bien de él, de Francisca Serrano. Le voy a echar un ojo, no lo conozco, pero insisto, para tener acceso a conceptos básicos, libro, Investopedia, Wikipedia, Internet, etcétera, etcétera, son definitivamente interesantes. Es muy importante que sepan que mi curso, tanto en Platzi como en los talleres, va mucho más allá de estos conceptos básicos. Yo sí comparto técnica, yo sí comparto específicamente, nos metemos a entender exactamente lo que voy a platicar para quien se quiera quedar a la hora de hacer el trade con Twitter, pero la verdad es que cualquier cosa que se puedan acercar creo que sirve. Por ahí a alguien se le había cortado el stream, espero que se le haya recuperado. ¿Alguien ya tiene Platzi Expert? Si ya tienes Platzi Expert, el taller presencial que debes adquirir es el boleto 1, que es el boleto 2, que es el boleto, digamos, más barato, que incluye el curso de Platzi de trading.
Es importante repetir que Platzi Expert no incluye mi curso. Mi curso se cobra aparte. ¿Por qué? Porque lo que vas a aprender ahí te va a permitir tener la oportunidad realista, no garantizada, pero realista, de recuperar esos $99 en un solo trade. Entonces creo que es un intercambio justo. Así que mi curso no está incluido en el Platzi Expert, pero si pagas mi curso, esos $99 te dan acceso a todos los cursos de trading que van a estar ahí. Por ahí dijo alguien, no me alcanza, mándame un mensaje, Sergués, y vemos qué podemos hacer a nivel descuento. De hecho, incluso quienes estén escuchando y estén verdaderamente interesados en el taller presencial, sobre todo de Guadalajara, de Monterrey y México, y obviamente no cualquiera, y yo me siento muy identificado porque la verdad es que sé específicamente lo que cuesta desembolsar 8,000, 6,000 pesos de un jalón. Encantado de platicar con cada uno de ustedes, ver su caso y ver qué descuento por haber participado en este stream les puedo dar, o facilidades o algo. Encantado de poder platicarlo. A quien no le alcance pero verdaderamente tenga interés, le prometo que podemos encontrar una alternativa. Luego me empezaron a decir las fechas, las horas, la compañía. Mario Ricano dice, interesante el temario, me preocupa que vaya a ser mucha teoría y poca práctica o solo una embarrada. Mario, en el curso introductorio de Platzi es, creo que mucha teoría que sí es muy necesaria, es teoría muy práctica, que creo que es muy necesaria para entender esto. Definitivamente el curso de Platzi no es una embarrada, pero sí nos metemos mucho a, como lo viste, a incluso a explorar la breve historia de la inversión, y hablo del origen del interés compuesto, por ejemplo, y yo creo que es muy importante tener ese background. Pero los talleres presenciales, esto es para Mario Ricano 77, los talleres presenciales son de hecho más práctica que teoría, y por eso es que incluyen el curso de Platzi, porque entonces ahí se complementan. Pero los talleres presenciales no son lo mismo del temario que vieron del curso de Platzi. Los talleres presenciales tienen mucha más práctica. ¿Cuándo haré más cursos de Platzi? Creo que ya se contestó. ¿Se va a volver a ver el streaming? Sí, sí se va a volver a ver el streaming, colega 55. Sí la tengo activada, y además también la tengo activada el modo para que se vea después, pero sobre todo voy a compartir el video en mis redes, en YouTube, en Facebook, etc. ¿Quién más? Llegué tarde, ¿cuál es esa plataforma? No importa, Robarty, en realidad nunca mencioné cuál es esa plataforma. La plataforma se llama Thinkorswim, es de Ameritrade. Y en realidad estoy aquí para compartir con ustedes un trade que no importa qué plataforma sea, es simplemente enseñarles que en una fecha random, en un horario random, puede verdaderamente ser interesante recuperar la inversión. Por ahí preguntan qué es un scam. Un scam es una tranza, una mentira, alguien que te está mareando para que nomás le pagues dinero. ¿En qué invertiste cuando yo tenía poco dinero? Yo empecé con $1,000, bueno, después con 2,000, pero yo empecé con $1,000. Hice 3 meses simulación. Esto fue a finales del 2013, principios del 2014. Hice 3 meses simulación y luego me desesperó un poco porque ya quería verdaderamente tener como la oportunidad de hacerlo con dinero real, y lo comencé a hacer con $1,000 y me fue yendo poco a poco bastante bien. He ganado, he perdido, pero el balance después de estos 5 años es muy positivo, y la verdad es que esa es una de las razones por las cuales se me ocurrió hacer esto. Quiero compartir con ustedes mi experiencia, que definitivamente puede ser no la de muchos, pero mi experiencia ha sido positiva y quiero compartir eso con quien quiera aprenderlo. I am just mad dice, no sé si ya lo compartiste, pero ¿tienes algún link con las herramientas básicas para simulación? No es el chiste de este stream, todo eso se va a cubrir tanto en el curso como en el taller. I am just mad, espero que no te enojes más, pero eso no es el objetivo de este stream.
Mario, la parte fiscal la hablas en el curso, sí, muy en general, pero sí, sobre todo si estás en otros países, pero sí, sí cubrimos de manera muy general la parte fiscal, aunque de nuevo no soy ningún asesor fiscal y de nuevo ahí también hay disclaimers legales, y se recomienda definitivamente platicarlo con un experto, pero la verdad es que el objetivo primordial de los talleres presenciales es compartirles este proceso de aprendizaje, mi sistema, mis técnicas, y a partir de ahí, bueno, pues en ese sentido la experiencia que he tenido, ¿no? ¿No daré el taller en San Francisco? Sí, en español, con hispanos, estamos juntando gente. En Monterrey quiero comenzar el 11 y 12 de junio, como saben. En Guadalajara estamos el 14 y 15, y en México el 17 y el 18. Probablemente si se junta banda en San Francisco la haga en julio o en agosto, todavía no. Oliver está diciendo, ¿es complicado el procedimiento para hacer trading en México con empresas extranjeras? No, en el curso hablamos de eso, que es un CFD. Que es el nombre de una herramienta para hacer eso. También se puede hacer trading directo. Hay plataformas en México que están haciendo trading directo con empresas en Estados Unidos. Todo eso lo platicamos de manera muy general, sobre todo en los talleres presenciales. Depende de cada país al que yo vaya a hacer un taller presencial, es que voy a explicar todo esto. Pablo Amador, el trade es muy emocionante. Mi primer day trade terminé con dolor de cuello y eso que era una acción de 3 pesos. Felicidades, Pablo. Ojalá que te pueda ver en el taller. ¿Esa plataforma tiene costo extra? Generalmente cuando abres una cuenta, Pablito, no hay costos más que de comisión con tu broker. No hay necesariamente plataformas que te cobren por el uso tal cual de la plataforma. Si alguna vez hiciste varios tradings en el simulador, ya eras capaz de hacer day trading en la vida real. Ese es el chiste, Joel. Si haces un buen tiempo simulación, creo que quedas preparado para poder comenzar a hacer trading en la vida real y comenzar. Fabs 28, el taller sí es práctico. El taller presencial es, yo diría, 80% práctico y 20% teórico. Alguien está diciéndome que ya me coma la maldita naranja, pero no entendí, mi querido Grandpa Simpson. Tengo que estar registrado en el SAT para hacer trades por primera vez. Recomiendo checar esto con un contador o con algún experto en México. Pero bueno, pues obviamente si lo que vas a hacer es comenzar a ganar dinero o a exponer la posibilidad de ganar dinero, es muy importante tener en cuenta todo el tema fiscal. Esto es para Osnoe, que está preguntando esto. ¿Qué pasa con la parte de Hacienda? Lo explico no en el curso, porque esto es muy particular de cada país, pero sí lo explico de una manera general en el taller presencial de Guadalajara, México y Monterrey. Es solo una oportunidad para pagar esos 99 para tener acceso a todos los demás cursos. Armsell, la respuesta es sí. Pagas $99 por mi curso de trading y ya tienes acceso a los demás cursos de trading. Si te piden el RFC, dice Pablo Amador, efectivamente. Yo ya soy estudiante de Platzi, créanme, lo vale, así es, lo vale. ¿Qué nivel de inglés debes de tener para hacer esto? Yo voy a dar los contenidos en español, Fabs. Yo creo que muchas de las plataformas, sobre todo en México, tienen soporte en español. Creo que un inglés básico siempre ayuda. Y obviamente un inglés avanzado más. Pero bueno, en ese sentido, recomendar investigarlo caso por caso. Mario Ricano 77 dice, Mario, me interesa mucho ejercicios prácticos que solo teoría. Perfecto, pues así va a ser el taller presencial. ¿Crees que Platzi sea plataforma de salir de pobre? Cualquier plataforma de educación te ayuda para definitivamente mejorar, y Platzi lo ha hecho de manera interesante. Osmar Fig, mándame un mensaje y platicamos sin problema. Joel Padilla, le están contestando por ahí. Lo mejor es hacer el curso de Platzi antes. Ah, esta es una pregunta interesante. Alguien me está preguntando que qué es mejor, hacer el curso de Platzi antes o el taller presencial.
La recomendación es que si estás en Guadalajara, en Monterrey o en Ciudad de México, tomes el taller presencial porque, número uno, los contenidos se conectan de una manera natural con el curso, pero sobre todo, número dos, es que si pagas el taller presencial, el curso de Platzi es gratis. Bro, soy Godínez, salgo de casa a las 7 a.m. y en la mañana es mi hora más activa del trabajo. ¿Puedo realmente entrarle al mundo del day trade? Sí, sí puedes, Pablito. Creo que independientemente de cómo hacerlo, a lo mejor no el day trader activo o el day trading activo, pero tú vas a ver que en el curso y en el taller hablamos de otro concepto que se llama swing trading, que es tomar decisiones de corto plazo de un día, 2 días, una semana, donde definitivamente simplemente con una monitora haces un monitoreo de tu posición, haces un monitoreo de tu trade y es verdaderamente posible hacer trading como una segunda opción. Yo llevo 5 años haciendo trading de igual manera que tú, de una forma muy, muy lateral a mi trabajo de todos los días. Yo también soy, entre comillas, Godínez. ¿Recomiendas que bajemos alguna plataforma para hacer trades? ¿Cuáles? En el curso platicamos de eso, Jaime Jorge. Vamos a platicar específicamente cuáles son las que uso yo. No necesariamente son una recomendación, pero creo que son un buen punto de partida. Y Mario Ricano, la última pregunta que está diciendo es: para los que ya pagamos el curso, ¿recomiendas tomar primero el curso de Platzi o después? Ya creo que contesté eso, pero sí creo que quienes van a asistir a los talleres tomen el curso de Platzi después del taller. Creo que les va a dar un complemento interesante y bueno, pues en ese sentido el gusto es de cada quien, pero mi recomendación es que lo complementen. Voy a estar pendiente ya como para no quitarles demasiado tiempo. Ya nos pasamos un poquito de la hora, pero quiero pasar a la plataforma. Se va a poner bueno porque les voy a explicar de manera muy breve. A ver, déjenme contestar esta última pregunta que es muy interesante de G-Susmoon. Si ya pagué el curso en Platzi y ahora me decido al taller presencial, ¿hay reembolso del costo del curso en Platzi? La respuesta es sí. Antes de que lo pagues el taller, me contactas por Twitter, soy arroba bilbeni, o en el sitio web mandas un chat mensaje y me llega a mí y a otra persona que me está ayudando y nos ponemos de acuerdo y te mandamos un código para reembolsarte el curso de Platzi, Jesús Moon. Así que sí, la respuesta es sí, te reembolsamos el curso de Platzi si pagas el taller. ¿Ok? Bueno, vamos entonces a la plataforma que están viendo. Esta es la plataforma, no importa, insisto, no me voy a meter en, no, no me voy a meter en detalles, pero esta es la plataforma o una de las plataformas que yo utilizo. Sin mayor detalle, de nuevo, decir que estamos en el 3 de mayo, ¿no? Simulando el 3 de mayo a las 2:34. Ahorita le regreso a las 2 p.m. si quieren, o la dejamos así. Se llama On Demand porque lo que hace es justamente el ajustarse al pasado y a partir de ahí, obviamente, pues mostrar el comportamiento que están viendo en esta pantalla de manera tal cual como sucedió el 3 de mayo a las 14:34. De este lado, a la izquierda, tengo mis watchlists, donde tengo varios ticker symbols que estoy observando. Los tengo divididos por razones personales, pero aquí pueden ver, por ejemplo, Snapchat, Tesla, Microsoft, Google, Twitter, por supuesto, Facebook, algunos índices, acá está Netflix, oro, Electronic Arts, en fin, varias que tengo en mi watchlist de estos últimos días. Y aquí el movimiento activo que están viendo se debe a que así estaba el mercado el 3 de mayo, ¿no? Todo el mercado estaba casi casi en verde. Acá están las noticias, etcétera. Pero ya me quiero clavar un poco en las gráficas para mostrarles.
Esta gráfica que están viendo es la gráfica de 4 horas. En el curso vamos a aprender qué diablos es esto. Cada una de estas velas como japonesas, como así se llaman, velas japonesas, cada barra de esto representa en esta gráfica una hora. Yo puedo cambiar a que cada gráfica represente, por ejemplo, 5 minutos y hacer aquí un zoom. Y entonces ahora cada barra presenta un comportamiento de precio, pero solamente en 5 minutos. Es decir, cuando pasen 5 minutos, se va a hacer otra velita. Yo puedo cambiar esto a que sean días y entonces ver el comportamiento diario de Twitter a lo largo de todos estos días. Y entonces ver, por ejemplo, los últimos días, cómo se ha comportado, y entonces cada una de estas velas es un día, ¿ok? Todo esto es, obviamente, varios días. Esto es un día, esto es un día, esto es un día, esto es otro día, esto es otro día. Pero incluso me puedo ir hasta a nivel semanas, donde cada barra de esto es una semana. Y entonces pueden ver, obviamente, ya el comportamiento un poco más claro. Pero si yo me regreso a una hora, entonces voy a observar que no voy a platicar de estos estudios y de estas líneas que tengo. Esto lo van a ver en el curso, pero queda perfectamente claro que el mercado lleva las últimas 3-4 horas, es un mercado que ha ido hacia arriba, ¿no? Hace 4 horas Twitter estaba por ahí de 40.19. Y ahora, 4 horas después, recuerden que estamos en el 3 de mayo a las 2:38, 4 horas después de este momento, está el precio en 40.57, ¿no? Entonces, ese es el comportamiento de una hora. Acá también lo tengo también de una hora, pero con otros estudios. Acá me voy a pasar al de 15 minutos, con algunos estudios adicionales de volumen y con algunos estudios adicionales de tendencia. Todos esos los voy a platicar en el taller presencial. Y acá está la gráfica donde hago mis trades. Aquí estoy en un minuto, cada barra es un minuto. Todo eso lo vamos a explicar en el curso, qué es, por qué es una barra, por qué son verdes, por qué son rojas. Y ahorita me pasé a 5 minutos. Pues como pueden ver, aquí voy a ajustar un poco el tamaño. Puedo ver todo lo que sucedió en varios días. Esto es un día completo y cada una de estas barras son 5 minutos. Estas son horas de donde ya el mercado estaba cerrado. Pero todo esto es el comportamiento de la acción de Twitter los últimos días, resumidos en 5 minutos por barrita. Entonces, si yo puedo empezar a ver que, por ejemplo, aquí, acá, todo esto no lo voy a explicar, porque pues de eso se trata un poco el curso, pero aquí hay unas líneas que me muestran un nivel de precio que ha sido hasta cierto punto ha soportado, ¿no? Ha soportado el bajón, ¿no? Este bajón soportó más o menos esta área de precio que estoy viendo acá, ¿no? Y acá ya está incluso por encima o casi por encima de esta área superior acá. Si yo me voy unos días atrás, insisto, no voy a platicar acá toda la técnica, pero voy a ver que aquí hay un nivel también de resistencia interesante, donde el precio llegó arriba y luego bajó por espacios de 5 minutos. Entonces puedo ver que hay un rango interesante que puede ir hacia arriba o puede ir hacia abajo. Espero que quede claro. Si este es el movimiento de precio, esto es un comportamiento que puede ir arriba o puede ir abajo. No voy a explicar qué es esta línea, que es bastante compleja de aprender. La vamos a revisar en el taller presencial.
y más adelante en el curso, pero por lo menos a nivel 5 minutos tengo claridad de cuál es el rango. Y sin embargo, si me voy a una hora, me va a quedar muy claro que hay un rango adicional que va más o menos de aquí a acá, ¿no? Que es otra área de soporte, y obviamente una que está más abajo, que es la que está acá, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las posibilidades de que hoy, mayo 3, a las 2:40 de la tarde, el precio caiga de 40 a 35? Pues prácticamente nulas, ¿no? Yo me atrevería a decir que la posibilidad de que este precio baje en los siguientes, porque aparte el mercado va a cerrar pronto, en menos de 2 horas, la posibilidad de que este precio baje a 35 son pocas. Y no solo eso, la posibilidad de que este precio baje a 37 también son muy pocas. Entonces, si yo me metiera a Twitter y me quedara yo días, seguramente en días sí pondría yo en riesgo, porque probablemente sí pueda bajar el precio a otros rangos, si no hasta 38, 37, por lo menos sí a estas otras áreas interesantes que nomás a ojo de buen cubero estoy viendo. Entonces, es un trade que si me quedara yo días, obviamente representa más riesgo, pero si yo me cambio a 5 minutos o incluso a 1 minuto y hago un zoom in aquí, si yo dijera voy a entrar, tomando en cuenta que hay niveles que ya lo revisamos y que está acá, ¿no? Si yo me meto acá y nomás compro, digo, ah, pues el mercado está hacia arriba y lo único que voy a hacer es comprar aquí, me meto en un riesgo interesante, porque yo no sé si va a seguir subiendo la acción, probablemente baje, probablemente siga probablemente suba. Entonces, como cada barrita aquí es un minuto, lo que voy a hacer, por ejemplo, es decir, bueno, a ver, voy a intentar comprar acá, pero voy a comprar con un stop, que ahorita voy a platicar qué es. Es más, voy a hacerlo con bracket. Y entonces, si yo digo, uy, ya se bajó más. Ya bajó más. Estaba yo preparando mi orden y se fijaron cómo el precio. Estaba yo preparando mi orden para comprar por acá, pero ahora no la puedo meter porque si la meto va a estar mucho más abajo. Entonces tengo que esperar un poco a que se mueva un poco más el mercado. Quizá poner mi orden un poco más abajo. Voy a ver a dónde me la está mandando. Déjenme cancelar estas. Completamente cancelar. Ah, ya están canceladas. Muy bien. Llegó a más o menos el nivel donde iba yo a comprar. Y ahorita está viendo si sube o si baja. Pero como obviamente tomamos en cuenta un punto donde no sabía qué iba a pasar con el horario, ahorita verdaderamente es un volado. Yo lo único que puedo hacer, porque no me da tiempo de hacer todo un análisis técnico más que el evidente acá, si yo me paso a 5 minutos de nuevo para ver mis niveles y me meto a un nivel un poco más, digamos, lejano, voy a tener un poco de más visibilidad y entonces voy a decir, ah, bueno, pues quizá todavía baje un poco más. Me voy a regresar a la de 1 minuto y voy a decir, vamos a comprar aproximadamente, luego digo por qué, en 40.50. Entonces voy a poner aquí mi precio de compra, 40.50, pero si esto baja más de 40.45, me voy a salir con una pérdida. Entonces mi stop lo voy a poner en 40.45 y no voy a perder más de eso. Solamente voy a comprar 100 acciones
Y mi target lo voy a poner aproximadamente en 40-60. Este trade está muy a fuerza, pero vamos a ver si sale. Gane o pierda, van a ver ustedes justamente cómo controlo mi riesgo o gano un poquito. Es más, lo voy a poner más arriba, aunque no llegue. Vamos a ver, 4.65. Confirmo y mando. Y entonces van a ver ustedes cómo aquí se ven mis órdenes. Yo puedo aquí modificarlas. Puedo decir, si llega el precio a aproximadamente, vamos a cambiarnos al de 5, hacer un zoom in, y decir, si este precio llega aproximadamente a 40.51, compra 100 acciones, y si el precio continúa bajando, sácame con una pérdida, pero sácame, este es mi stop de protección, en 4.45, pero si vuelve a subir, sácame hasta que llegue aproximadamente a 40.65. Vamos a adelantar el tiempo porque ya no les quiero yo quitar mucho para que no se me duerman. Pero vamos a adelantar el tiempo a ver qué pasó. Existe la posibilidad de que esto siga subiendo, y entonces, ¿qué pasó? Que se me fue la oportunidad de compra porque no llegó hasta donde yo creí que iba a llegar. O existe la posibilidad de que sí baje, compre y vuelva a subir, por el análisis técnico rapidísimo mental que además ni les platiqué, hice. Pero en ese sentido, si sucede, ahorita tenemos que esperar un poco de tiempo. No quiero adelantarlo mucho porque no quiero si se ve o no se ve. Vamos a volver a hacer. Wow. Vamos a pasarnos de nivel. Un minuto. 5 minutos. Ajá. Si pueden ver, ya pasaron otros 5 minutos y el trade sí me salió. Déjenme nada más ajustar. Si se fijan, el precio sí llegó a donde yo pensé que iba a llegar. ¿Y luego qué pasó con ese precio? Se fue hacia arriba. Entonces yo aquí, en teoría, ya estoy ganando dinero, porque entré con 100, el precio tocó el área que yo esperaba y luego volvió a subir. Obviamente no ha subido lo suficiente como para que yo me salga, sigo adentro, pero en estos 5 minutos anteriores tocó el área de precio y volvió a subir. Díganme en el chat si se está entendiendo o si se alcanzó a ver ese movimiento. Adelanté el tiempo, ¿no? Ya son las 15 horas de mayo 3, pero no sé si los que están todavía en el chat alcanzaron a ver justamente que mi área de compra fue exactamente el área donde el precio tocó y volvió a subir. ¿Soy mago? No soy mago. ¿Lo hice de suerte? No, tampoco lo hice de suerte. Lo hice porque llevo 5 años estudiando esto. Ustedes escogieron el día
ustedes escogieron la hora. Obviamente lo que estoy viendo o lo que estoy haciendo no se entiende fácilmente de decir por qué lo hizo así, pero lo que sí se entiende es que cada una de estas barras son 5 minutos. Yo puse una orden de compra más o menos en 40-50 y después adelanté el tiempo, y en este momento la orden, el precio incluso tocó 40.48, pero luego se fue hacia arriba. Si yo adelanto de nuevo el tiempo, son las 15.10. Vamos a adelantar, ahora son las 15.20. Y miren qué está sucediendo. Si yo ya me hubiera salido acá, ya hubiera ganado. Pero aquí está sucediendo algo que no me conviene, porque ya el precio comenzó a bajar. Entonces, de estar ganando, ¿no? De haber estado ganando, ahorita ya voy a estar prácticamente en break-even. ¿Qué quiere decir break-even? Sin ganar y sin perder. Así es, Osmar, mi operación fue un buy limit, que es compra aquí, vende acá y salte en emergencia si sucede acá, ¿no? Si yo vuelvo a adelantar el tiempo, ¡bingo! ¿Dónde estaba mi stop? Si vieran mi cara, estoy riéndome mucho porque la verdad es que yo no sabía si me iba a salir o no me iba a salir, y sí me salió. Porque, déjenme pausar, ¿no? Para explicar de nuevo. La orden la metí yo más o menos cuando estábamos por acá, ¿se acuerdan? Entonces, hice un análisis, no se llama análisis mental, Jesús Núñez, análisis técnico. Hice un análisis técnico que me dijo, compra más o menos en 40-50, compra 100 acciones, entonces 40-50, una acción de Twitter, si compro 100, entonces me va a costar $4,050, ¿no? Esos $4,050 no necesariamente los tengo que tener en mi cuenta. En mi cuenta yo puedo tener $1,000 y mi broker me puede dar o prestar dinero inmediato para poder comprar esas 4,000 acciones de Twitter. Entonces, si yo compro 100 acciones de Twitter y me cuesta $4,050, pero yo solamente puse 1,000 porque abrí mi cuenta con $1,000 y mi broker me está prestando los otros 3,000. Entonces quiere decir que me costó, esta operación me costó $4,050. Y sí me salió en términos de que adelanté el tiempo y el precio tocó 40.50, y no solo eso, bajó hasta 40.48 y luego volvió a subir, subió, volvió a bajar y tocó de nuevo 40.50. Esta vez no bajó de 40.50. Yo tenía mi seguro, ¿no? Mi insurance, mi salte en emergencia ya perdiendo acá. Entonces, esta área ni siquiera se tocó de nuevo. Y entonces el precio comenzó a subir y a subir y a subir y a subir. Ahorita vamos a ver hasta dónde llega y si sube a mi salida o no. Que mi salida está en 40.66, 65, por ahí. Pero el punto es que mi área de compra funcionó. Funcionó, subió, bajó y subió más. Y si yo me hubiera salido, vamos a poner en teoría que si yo me hubiera salido de esta posición en 40.63, estamos hablando que por acción en realidad solamente gané exactamente 13 centavos. Y 13 centavos pues no es nada, pero si lo multiplicas por 13, específicamente por 100, pues ya son $13, que específicamente comprando 100 acciones no representa mucho, pero es simplemente, esto se puede hacer de una manera un poco más, digamos,
fuerte para que yo, en lugar de $13, a lo mejor gane 130 en 5 minutos, cada una de estas no es un minuto, cada una de estas son 5 minutos, en 15, 45 minutos, 30 minutos, etcétera. Si yo adelanto el tiempo y específicamente veo, vamos a quitarle la pausa, y específicamente veo dónde quedó, me va a dar mucho gusto mostrar que exactamente el análisis técnico que hice es el que se cumplió. Exactamente el análisis técnico que hice rapidito es el que se cumplió. Aquí ya estamos entonces, le voy a volver a poner pausa. Y entonces vean, y de nuevo, ustedes escogieron la compañía, el día y la hora. La compra la hice en el área que llegó. Sabía yo que iba a llegar, o los análisis técnicos que hice rápido mentalmente llegaron al punto donde yo sabía que iba a llegar, o que podía llegar, o que había altas posibilidades de que llegara. Compré ahí. Por un momento creí que me iba a traicionar la posición y que se iba a ir hasta abajo, y entonces me iba yo a ir con una pérdida. Pero ahora veo que, adelantando el tiempo, esto llegó exactamente, y a lo mejor hasta se pasa un poco, pero ya no voy a averiguar, en el momento en que toca el área donde yo sabía que iba a llegar, ahí me salgo. Y específicamente ahí, si hubiera yo comprado 100 acciones de Twitter, específicamente por $40.50, y ahora hubiera yo salirme en 40.66, estamos hablando que si yo hubiera comprado, como normalmente se hace con el apalancamiento del broker, 1000 acciones, esto es mínimo un trade de $160, que ahorita, porque compré menos, me dio 16, ¿no? Pero lo que yo quise ver es verdaderamente si el análisis técnico me salía y un trade en vivo podía funcionar. Si esto fueran 1000 acciones de Twitter con el apalancamiento correcto del broker, entonces estamos hablando de que este trade me hubiera dado $160. Espero haya quedado claro. Estoy viendo a ver si hay preguntas o algunas preguntas en el chat. Dice, recomienda salir en tres partes. Una de las cosas que vamos a aprender, Osmar, es qué es este tipo de posicionamiento en cómo se llama, en bracket, que es con una orden de entrada, una de salida y una de stop. La orden de stop es mi seguro de vida para manejar riesgo. Insisto, ahorita no platiqué exactamente cómo lo hice, pero el punto es que creo que quedó perfectamente claro que mi análisis funcionó, ¿no? Y aunque no ganamos mucho dinero, porque bueno, $160 no es demasiado, el análisis y el raciocinio detrás del trade sí salió. Así que siempre recomiendo este tipo de posición donde tienes una orden de entrada, un seguro para no perder, o para no perder más de lo que yo podría haber perdido si la orden se hubiera ido, si el precio se hubiera ido hasta acá abajo, y una orden meta u objetivo de salida, que yo pude haberme a lo mejor salido un poco más, porque si yo lo hubiera analizado con más detenimiento, a lo mejor esta la subo un poco más. Pero el punto es que si normalmente esto en un día normal me hubiera dado $160. Y no, el broker no toma su dinero, colega 55, porque en realidad yo ya le regresé los $3,000. No hay interés. Ese es el concepto de apalancamiento. No hay, al broker le voy a pagar la comisión de haber hecho esos dos movimientos, comprar y vender. Pero el broker no me va a quitar nada, porque yo ya le quité
yo ya le regresé los $3,000 que me prestó. Me están preguntando qué es la parte delgadita, que si también se toma en cuenta, lo vamos a ver en el curso, qué son estas velas y qué quieren decir la parte gorda y la parte delgadita de cada una de las velas. Lo vamos a ver tanto en el curso de Platzi como en el taller presencial. Joel dice, ¿qué pasa si hubiera llegado hasta abajo? ¿Con cuánto dinero hubieras perdido? Pues yo hubiera perdido, y aquí es lo bonito, es que si yo hubiera comprado en 40-50 y se hubiera bajado hasta 40-45 y verdaderamente el precio se hubiera ido hacia abajo y mi análisis técnico no hubiera funcionado, que muy probablemente esa hubiera sido el caso. Si yo compré 40, cada acción de esas 100, Joel, si yo las compré por 40-50 y perdí, o me salí más bien en 40-45, estamos hablando que por cada acción perdí 5 centavos. Si tú multiplicas esto en el mismo sentido que los $160, hubiera perdido $50. En este trade específico, $5, pero en este trade es, compré aquí, no me salí, perdón, no me salió, compré aquí, no me salió porque entonces en lugar de irse hacia arriba el precio se fue hacia abajo, pero puse mi stop. ¿Cuánto es lo máximo que yo hubiera perdido aquí? $50. ¿Cuánto gané? 160, tres veces. Eso se llama un 3 a 1. Un 3 de reward por 1 de riesgo. ¿Por qué? Porque 50 por 3, 150, y yo gané 160. Entonces, estoy haciendo un trade que me está regresando la posible recompensa tres veces el tamaño de mi riesgo. Entonces, la respuesta correcta es sí, se puede empezar a invertir con poco dinero, pero se tiene que hacer con mucho cuidado y por eso de nuevo yo recomiendo hacer la simulación, ¿no? La comisión del broker se paga inmediatamente, FABS 28, y esa sí te la descuentan de tu cuenta. Normalmente hay brokers que te cobran $1 por comisión, hay otros que te cobran 4, hay otros muy caros que te cobran 7, y obviamente, pues con esos no vale la pena abrir una cuenta chiquita porque las comisiones te comen. Osmar me está preguntando si son CFDs o son acciones. Estas son acciones reales. En el curso de Platzi vamos a ver qué es un CFD, y en el taller presencial también. Vamos a ver cómo es un CFD. Y Osmar tiene mucha razón cuando le dice a Joel que entre menos emociones en este tema, mejor. Yo sabía que probablemente podía perder aquí $50, definitivamente. Bueno, 5 porque compré 100, pero normalmente el apalancamiento me hubiera dado para poder hacer un movimiento que me diera $160 de ganancia o 50 de pérdida. Pero si yo me hubiera emocionado de más y yo hubiera dicho, me voy a salir acá en 40-60 porque vi que bajó después los siguientes 5 minutos hasta 40-50, me hubiera yo perdido de mi meta. Es, si ya entré aquí y ya mi sistema me dijo dónde entrar y dónde salir, como dice Osmar, es muy importante no involucrar emociones, ¿no? Entonces, digo, me da gusto porque la verdad es que no sabía si me iba a salir. La parte que más me da gusto no es tanto que llegó al lugar donde yo esperaba que iba a llegar, sino la parte que me da muchísimo gusto es ver que el área de compra que yo dije que más o menos iba a suceder fue exactamente la que se tocó, no una, sino dos veces. Eso lo hice con un análisis técnico rapidísimo que hice cuando empecé a hacer el trading, el trade, perdón, la operación. Pero la parte que me pone muy contento es que cuando vi que esto iba a bajar, dije, bueno, pues si baja más, se verá en esta demostración cuál es la importancia de tener una orden de stop que me diga salte ya, porque si no puedes perder no 50, sino $200. Pero lo que me da mucho gusto es que una vez que tocó, a pesar de que volvió a bajar, adelanté el tiempo y digamos como que el análisis que hice de cuáles eran las posibilidades
en términos de mi trade, iba a ser muy interesante el descubrir si llegaba también al área de ganancia. Y pues como pueden ver, es compré acá, no me salí porque no llegó hasta mi stop. Si hubiera llegado a mi stop me salía, pero no me salí. Tocó el área de compra de nuevo y de ahí se fue hacia arriba, justo al área de salida o de meta que yo tenía. Y bueno, pues lo hice completamente random. Espero que haya quedado claro. Yo les agradezco mucho a todos los que están, los que se quedaron hasta el final, que hayan estado por acá. Les invito a que le echen una pensada, no solamente para el curso de Platzi, sino verdaderamente para considerar tomar, si están cerca de Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, o en septiembre Bogotá, Buenos Aires, Santiago, pues que consideren. De nuevo, yo aquí no estoy prometiendo lana, ni estoy prometiendo hacerse rico rápido, estoy prometiendo compartir de una manera muy detallada y muy práctica lo que a mí me ha cambiado la vida y lo que estoy seguro que con el esfuerzo correspondiente y el sudor correspondiente de sus frentes y sus propias decisiones, como dije, haciéndose cargo de su propia persona financiera, aprendan este tema del day trading, porque haciendo day trading o swing trading o tomando sus propias decisiones de largo plazo en inversión en bolsa, creo que puede ser algo muy interesante para poder tener muchas mejores posiciones de retiro y de fortalecimiento de ingreso. Hoy en día a mí el day trading me da una parte muy importante de mi ingreso mensual y obviamente pues también me dibuja una alternativa de patrimonio, de ahorro y de futuro que antes no tenía y pues que me tiene muy contento. ¿Soy millonario? No todavía, al menos, pero definitivamente creo que es algo que vale la pena aprender. Es algo peligroso si se hace irresponsablemente, es algo muy apasionante y muy satisfactorio si se hace de una manera, pues como todo, esforzándose. Cualquier duda que tengan, voy a poner ahí en el chat los datos de todo. Mi nombre de usuario en Twitter es Bilbeni. Mi nombre de mi WhatsApp, para quien quiera, número de Estados Unidos. Si me mandan spam, no contesto. Me preguntan si ese conocimiento lo cruzo con Altered Ventures para invertir. La verdad es que son cosas totalmente distintas, porque en Altered Ventures solamente invertimos en videojuegos, Susmon. Solamente invertimos en videojuegos y obviamente los videojuegos tienen completamente otro comportamiento y es otra empresa, y además ahí tengo socios, etcétera. Ahí está mi Twitter, mándenme mensaje directo o mándenme un WhatsApp. Quien quiera un descuento especial por haber participado aquí en el stream, se lo doy con todo gusto. Si hay algún tema donde verdaderamente quieran aprender y no puedan desembolsar ahorita esa cantidad, también vemos su caso. Y bueno, pues en ese sentido, agradecerles de nuevo y que estén ahí pendientes tanto de los cursos de Platzi que voy a estar poniendo de trading. Échenle un ojo al curso, échenle un ojo a la membresía de Platzi, vale la pena. Y échenle un ojo al sitio web, que de nuevo ahí lo voy a poner, ahí está en el browser. Pero este es, perdón, me equivoqué, ese no es. Es este. Dedazo, hodlumpowell.com, échenle un ojo. Y bueno, pues agradecerles ahora sí, no quitarles ya más tiempo de su domingo. Nos echamos un muy buen rato, me divertí muchísimo y les agradezco. Espero estar pudiendo hacer más streams de trading acá, a lo mejor algunas continuidades para gente que tome el taller, no lo sé todavía. Gracias a todos, que tengan muy buen domingo.